Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. De los temas interesantes, álgidos, más representativos de la semana. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días, te saludamos con gusto, como siempre. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Toñito, Víctor, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Con qué nos vamos? ¿Diputables? Diputables, ¿no? Pues estuvo bueno, ¿no? El tema. A ver, vamos, después de que en todo el transcurso del año se dio todas esas discusiones secundarias en cuanto a las reformas, transitaron después de la constitucional del año pasado, las leyes secundarias empezaron a discutirse en el Congreso de la Unión, en el Senado, y bueno, pues ahí hubo posicionamientos de ciertos personajes. Entonces, todo esto iba transcurriendo bien. Habría que comentar que por ahí en el tema de los que están inmersos en estos actos, dijera Felipe Calderón, de mucha pena, es el coordinador de la fracción parlamentaria, ¿no? Que es la figura central, ¿no? Gente muy cercana al presidente del partido. Y lógicamente, pues hace en un momento, en el día, en donde todo era risas, todo era alegría, bueno, pues para ellos no. Entonces, pareciera que fue algo, en política ustedes saben que no hay casualidades, esto fue algo total y completamente trabajado de mucho tiempo atrás. Se había comentado anteriormente desde enero, febrero, algo de los moches, dichosos moches que se manejaban a través de esas coordinaciones parlamentarias, en donde alguno de los presidentes del partido de Acción Nacional lo estaban denunciando. Entonces, pues ahí como que sacaron el cuarto bar y no hicieron discusión, lo manejaron muy discretamente, y para no hacer olas y ni ruido, bueno, pues lo dejan pasar. Pero el lunes nosotros nos enteramos con Carmen Aristegui, en notas ahí que tenían, fue el tema central del programa de Aristegui. Bueno, sale el que Reporte Índigo había presentado esta noticia. Entonces, lógicamente, por el día que se da, por la escenografía que se montó para esto, bueno, pues alguien gana, ¿no? Nosotros sentimos que alguien gana, de dónde viene, que sí es mano amiga la que está ahí atrás, los enemigos están dentro, o fue en una situación de otro tipo de intereses. Pero pues resulta raro que también al tercer día, llegue también igual Felipe Calderón con la presentación. Que salgan todos, ¿no? De su libro, Felipe Calderón, pues ahora resulta que Felipe Calderón dice que la guerra no la soltó él, ¿no? Entonces, al tercer día, sale Felipe Calderón la presentación de su libro y dice, pues yo no fui, ¿no? O sea, yo no fui, yo no estoy, y es una pena que PAN esté sucediendo esto como órgano institucional, como partido. Es una pena cuando, pues, lógicamente, pues, él los dejó, él sabe cómo dejó, y eso lo saben los panistas, ¿no? Ellos mismos panistas podrán criticar esta situación, en donde el estado de descomposición que él dice, en el cual está su partido inmerso, pues él fue el que los incubó, ¿no? Entonces, ahorita, pues, lógicamente, pues es un pago de factura, un cobro de factura, en el cual pues tiene con el dirigente actual, que es Madero. Así es. Pero a ver, ¿aquí qué es lo grave? O sea, no es lo grave no es que esté con las muchachas, porque todo el mundo lo ha hecho. Uh-huh. Aquí lo grave, bueno, es con qué se pagaron. No todos, con David. Ah, no, David, pues, sí. Muy serio. ¿Con qué recursos se pagaron? Si por su propio peculio o por recurso público. Es nada más ahí. Sí, acá, pues no están en la cantina de la vuelta, ¿no? No están con la picharita de la vuelta, ¿no? Tampoco. Eso, ni meternos en el tema del trabajo, oficio de la gente que trabaja en este tema. No, o sea, y no son personajes públicos, con dineros públicos, en escenarios públicos, lógicamente abandonando, ellos podrán hacer de su vida un papalote, ¿no? Ellos, que sus familias, sus gentes cercanas, que les digan lo que tengan que decir, eso es lo de menos, eso no,
no se critica esto, se critica el hecho de que con los intereses políticos, económicos, que esto representa por el escenario y los personajes que ellos son, son personas públicas en las cuales el país está en manos de sus decisiones, bueno, ellos vayan a un lugar con pretexto de discutir, porque pues vaya, no lo hicieron con los amigos, lo hicieron entre diputados, ¿no? Entonces, la coordinación era, entonces era una alianza de amigos y de gentes y de intereses ahí, de discusión, que lógicamente pues, son los intereses de la nación los que se están discutiendo. Entonces, no es un tema menor, por supuesto que es un tema de índole política muy serio, bueno, internacionalmente pues, se dio la nota también, ¿no? Recordamos ahí hacia el diputado Igor Cachondo, ¿cómo le llaman? Pancho Cachondo. Pancho Cachondo, pues terminó siendo hasta telenovelero, ¿no? Sí. Y ya salía en esto. Entonces, son actos de corrupción, no es deseable. Entonces, eso es lo que se critica, ¿no? Entonces, no es el hecho de que nosotros nos pongamos de acuerdo y vayamos a divertirnos, el que tenga con su dinero que haga lo que quiera. No, es lo trascendente que tiene esto, y de Facebook jamás van a decir que es dinero de erario. No lo van a decir, y también no va a haber manera de comprobarlo, ¿no? Es el descrédito que se forma alrededor, ¿no? Entonces ellos, lógicamente, por la situación que traen, por las discusiones en el momento que se da, y la nota, pues, lógicamente, es el descrédito, ¿no? Lo mismo sucede con el compañero, este amigo del PRI. Del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez. Cuauhtémoc, se lo acabaron, lo destrozaron políticamente, donde los institutos políticos nada tienen que ver con esto, y lógicamente, pues no es diferente. Entonces, ahí ese es lo trascendente, ¿no? Socialmente, de por sí, los partidos están desacreditados. No, los políticos. Los políticos están desacreditados. En general, ¿no? Exacto, tocas un punto importante. Es más grave lo que hace Cuauhtémoc Gutiérrez, porque es tratante de blancas, presunto tratante de blancas, que estos cuates, ¿no? Esto nada más deben de responder a una auditoría que es justamente el nuevo José Isabel Trejo, el nuevo coordinador de la bancada, está mencionando. Señores, habrá una auditoría a la bancada. Ahora, el presupuesto que se le llega a los coordinadores de bancada lo gastan, que es libre, ¿no? Pues no, los han auditado. Tienen que entregar cuentas, por supuesto, tienen que comprobar en qué se están gastando esos recursos, ¿no? Porque además, cuando menos en teoría, pues están destinados a algunas actividades en específico, ¿no? O sea, sí pueden sufragar viáticos, gastos de la propia bancada, del trabajo legislativo, publicaciones, folletos, etcétera, pero tienen que comprobar. Entonces, sí, pues vaya, las actividades que se manejan personales de cualquier gente, pues es lo de menos. Entonces, nosotros discutimos, estamos platicando, conversando en este momento, algo que es importante, en el cual, por ejemplo, el tema este que están ahorita discutiendo del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo que si es de 70, 60, se va para 80, una discusión que pues es importante. Nosotros consideramos que el salario mínimo nada más sirve para multas, ¿no? Y más, siempre se dice, ¿no? Son 2.000 salarios mínimos lo que representan, pero realmente el salario mínimo se discute, que se entrega y que se da a la gente, habría que preguntarle realmente a todo el obrero si le alcanza. Si le alcanza ese salario. Entonces, el tema no es ese, el tema es, por ejemplo, yo pongo esta situación del salario mínimo con la discusión de que 500 millones de pesos se lo otorgan ya, o se van a querer otorgar a los congresistas como un bono. Un millón de pesos por cada. Sí. Un millón por cabeza, ¿no? Por su gestión. Aparte de lo que ganan, la millonada que ganan en el tránsito, ¿no? De lo que ¿qué es lo que se ve? Lo que no se ve, pues, lógicamente, pues queda nada más a imaginación de uno. Los famosos noches. Exacto, pero entonces hay contradicciones en todo, ¿no? Es algo, es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Los institutos políticos, por supuesto, son letra muerta, sus estatutos, ¿cómo se llama? Los documentos básicos nada tienen que ver con las conductas, ¿no?
Pero bueno, lógicamente los partidos son los que ponen a estos candidatos y ponen a estos grupos, ponen a estos coordinadores, son los representantes que llevan los colores, ¿no? Entonces tendré que asumir, tampoco es muy deseable el hecho que vemos que un partido se deslinde, pues tú lo pusiste. Hay que removerlo, hay que cambiarlo. Yo creo que estas situaciones, Juan Carlos, Víctor, Auditorio, siempre han existido, como el bullying. El bullying antes era carrilla, ¿no? Como se les mencionaba, antes hacíamos carrilla. Los que hacíamos bullying, porque todos hemos hecho bullying, éramos maldosos, no malditos, como ahora. Era más cercano a la travesura que con malicia o el daño, ¿no? De privacidad se volvieron cínicos. Los políticos. Porque siempre ha existido este tipo de acciones, el tipo de recursos que se genera por una ley aprobada a los diputados. No vamos lejos, el de acá, el del local, por supuesto que les dan su paro. Como dice en una sección, ¿no? Se dice que... Se dice que... Claro, pero el gran problema del país es precisamente eso, ¿no? La impunidad y el hecho de que no hay jurisdicción. Que no se castigue, exacto. No hay nada. Entonces, sí, se vuelven usos y costumbres, ¿no? Pero también ahí llega un momento que entonces... Pasa esta situación. Iniciábamos la plática con el reformatorio que se da. Bueno, las reformas... el reformatorio. Todas estas reformas esenciales que se dan para el país son necesarias, pero lo más importante es la implementación de lo que se está haciendo. Sí, porque si vas a continuar con todos estos procesos, no tiene sentido. Fueron 2 años perdidos en los cuales lleva ya este gobierno. Este le está apostando esto, a que a partir de que ya se firmen y se haga constitucional todas estas reformas, se apliquen. Entonces, si no se apliquen, no se ejecutan, pues no sirve de nada, ¿no? Lógicamente es el activar, porque pomposamente se dice que se va a mover México, se va a activar, pues lo importante es que empiece a activarse la infraestructura, la industria, que empiece a haber generación de empleos, que llegue a ver realmente que empieza a entrar el capital, que el inversionista extranjero voltee a ver a México, que vea aquella certeza jurídica, legal, que invierta ya el local, el inversionista local que lo tiene, que tiene el dinero acá, que empiece ya a correr, que es lo que hace falta en el país, ¿no? Que se acabe, que se dé esta inseguridad que está permeando en el país, que se acabe todo este tipo de corrupción, esas corruptelas que hay, lo que sucede en Morelia, en Michoacán, es importante también, habría que verlo, y nada tiene que ver con el ejercicio de un gobierno anterior, pero también implementado por populistas, ¿no? Víctor, muchas gracias por acompañarnos como todos los viernes. A ustedes, Carlos, Toñito, estamos ahí a la orden. Gracias, muchas gracias. Toño, nos vamos. Nos vamos, está usted ya informado, nos escuchamos en punto de la 1 de la tarde y pásela bien, buen viernes, buen inicio de viernes. Buen inicio de fin de semana. Así es. Bueno, desde el mediodía de lunes es fin de semana, pero que continúe, ¿no? Nos vamos, muchas gracias por el favor de su compañía, le invito a que permanezca sintonizando las estaciones de Corporación Inmanente y en punto de las 13 horas a través de las 4, nuevamente Causa y Efecto en su emisión vespertina. Muchas gracias, hasta entonces. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.